Eh, muchos me han preguntado que por qué que, que plantas les recomendaría. Y una de estas es la moringa, que además como bueno, que es antioxidante, que es un antioxidante que ayuda a captar los radicales libres que, de, del metabolismo. Hay dos tipos de radicales libres. Aquellos que son del metabolismo, que es cuando tu cuerpo, así como se alimenta cada célula de tu cuerpo, pues suelta los desechos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esos desechos? Estos desechos tienen que ser limpiados lo más rápido posible tu cuerpo porque si no empiezan a causar problemas. Entonces, la moringa es, muy, es al, muy antioxidante. La moringa la podemos encontrar que tiene la vitamina A, vitamina E, vitamina C. Eh, incluye, bueno, muy, muy poca vitamina C, pero sí tiene. Y eh, los antioxidantes... También lo que nos van a ayudar es cuando las células envejecen, eh, nos va a ayudar a que, a que no se generen enfermedades degenerativas. Una célula cuando ya está vieja y no está bien nutrida, empieza a tener problemas. Se puede tor tornar, esa célula se puede tornar a una célula cancerosa o una célula que se empiece a generar un tumor, por decirlo así, ¿sí? Eh, y luego tiene otra... Aquí en la base de datos dice que existe la. Dentro de la moringa existe la quercitina. La quercitina es un poderoso, un poderoso anticancerígeno y también nos ayuda en el proceso degenerativo, que es lo que les estaba explicando ahorita. Eh, tiene vitaminas que, como la vitamina A, que nos ayuda a la vista, que nos ayuda a la, a la piel, que nos ayuda a las mucosas, que son muy importantes ahorita en esta época. Y también la vitamina A nos ayuda mucho en los casos de problemas del riñón, problemas de la vejiga. Eh, también nos da, eh, tiene vitamina A, es otro antioxidante que es la vitamina E, que también nos ayuda a la E, es la piel. <laughs> en pocas palabras. Eh, la piel, esta nos ayuda a todo lo que son las membranas dentro, no solamente en la piel, sino dentro de nuestro cuerpo. Entre, lo, entre un órgano y el otro hay, hay, hay capitas de... Membranitas o la membrana, imagínate tu corazón, hay una membrana alrededor de todo el corazón, ahí se ocupa mucho la vitamina E, ¿sí? No solamente en tu piel. Entonces la moringa nos va a ayudar a trabajar a ese nivel y sobre todo para que trabaje mejor nuestro corazón, ¿sí? Y elevar el sistema inmunológico, ¿sí? Que ahorita lo ocupamos tanto. Eh, también tiene una función eh, la moringa antibacterial. Esto nos va a ayudar a evitar que se reproduzcan ciertas bacterias en nuestro cuerpo, bacterias que nos pueden causar oh, en ciertas enfermedades. Recordemos ahorita el luch no es bacteria, es un virus. Pero al elevar, al elevar el sistema inmunológico ayuda ayuda a que eh, podamos vencer. Recordemos, el Coco no es de que llega un virus y, y ese te enferma, no. Tiene que ser gran cantidad de virus que entren a tu cuerpo y para poder, para poder enfermarte. Entonces, supongamos que entre un solo virus, un solo virus entra a tu cuerpo. Tu cuerpo va a generar anticuerpos para ese solo virus. sí Para ese virus. Entonces, ya, o sea, van a decir, ya lo conocemos este virus. Entonces es importante que entráramos tantito en contacto con, el virus, con, con los virus para que nuestro sistema inmunológico aprenda. Y, ya con, y si llegan a entrar muchos, eh, pues bueno, eh, podemos atacarlo adecuadamente. Trae también otro que se llama... Eh, ah, pues para el azúcar. Para el azúcar en la sangre es porque te contiene ácido clorogénico. Es el que te ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a que se desarrolle más lo que es la insulina. Recordemos, cada glándula, cada, cada molécula de, de glucosa ocupa una molécula de insulina, el, el novio y la novia, para que pueda ser controlada esa molécula. Y tiene propiedades la, la moringa también antiinflamatorias. Toda enfermedad es inflamación. Entonces, lo que entre más consumamos la moringa es el... Eh, Aquí tengo... ¿Tengo moringa? Miren, yo tengo la moringa, tenemos nosotros en, en cápsulas y la tenemos en tintura, la moringa. Entre más consumamos la moringa, pues más vamos a reforzar el sistema inmunológico, vamos a evitar que haya inflamación en nuestro cuerpo. Con esto vamos a evitar que haya problemas como son la artritis, todo lo que termine en itis, diabetes, artritis, artrosis, todo eso. Vamos a evitar al consumir la moringa. Claro. Te va a bajar. En un principio cuando empiezas a consumirla. Te va a bajar el azúcar. Pero después llega un momento en el que entra. A un. A una, una armonía dentro de tu cuerpo. En el caso de las personas que tienen problemas de alta o baja presión. También les va a servir. Porque te ayuda a regular la presión arterial. La, la circulación sanguínea. Y también. Eh, contiene como es vitamina A tiene el betacaroteno que nos ayuda a, 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 a el precursor de la vitamina A para que también para que se sintetice adecuadamente la vitamina A y pueda estar y funcione bien y también bueno en este caso también tiene para vitamina B la, recordemos la vitamina B sistema nervioso entonces te va a ayudar a todas las cuestiones sistema nervioso, vitamina B B1, B2, B3 la C y la, y la E nos ayuda para el sistema nervioso, para la piel y pues todo eso. Fíjense, todas las propiedades que tiene la, la moringa. Bueno, espero que esta información les pueda servir.